Hola expertos y expertas, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Domínguez y trabajo con Microsoft para empoderar a las personas y organizaciones del mundo a lograr más. Como siempre, es un placer estar con ustedes y la verdad es que estoy súper contento de estar con ustedes para presentarles Forza Horizon 5. ¿Por qué me pone tan contento? Porque es mi juego favorito. Bueno, no el 5, apenas lo estoy jugando, pero me está gustando muchísimo. Pero toda la serie de Forza me encanta. Básicamente desde el primer Forza soy súper fan. Fui de aquellos que, si alguno de ustedes lo hizo, por favor escríbanlo en los comentarios. Los primeros Forza en la parte final, ya cuando empezabas a cumplir con todas las, pues to con todas las carreras, tenía un par o varias carreras que, o sea, te tomaban estar pegado a la televisión unos 45 minutos hasta hora y media, llego a acordar que eran estas pistas larguísimas, como de 3, 4 vueltas, pero sí requería su grado de concentración, porque con tantito que te salías, la media hora que habías pasado ya se te había complicado absolutamente todo. Pero bueno, la verdad es que Forza es una franquicia que en realidad me apasiona. No es que sea en realidad mucho de automóviles, pero a mí personalmente los juegos de autos me tranquilizan bastante. Como no juego precisamente para competir, sino para distraerme, la verdad es que es un juego justamente que da eso precisamente, sobre todo con Forza Horizon 5. Pero bueno, yo sé que les puedo platicar horas y horas sobre estos juegos, pero creo que lo mejor va a ser que nos vayamos a ver qué es lo que tiene todo este juego, ¿no? Y antes que cualquier otra cosa, a lo que me quiero enfocar ahorita es a ver cuáles son las opciones que tenemos ya el día de hoy que se lanzó oficialmente Forza Horizon 5. De inicio, lo que podemos ver es que tenemos la posibilidad de adquirir el juego en sus diferentes versiones. Oye, Paco, ¿cuáles son todas estas versiones que estás diciendo? Hola, Pablo. Hola, Eduardo. Son estas tres. Tenemos una edición estándar que es el juego básicamente, solamente el juego. Tenemos otra edición que es la Deluxe, que viene únicamente con el pase de autos de Forza Horizon 5. Y tenemos una versión premium. El juego ya está disponible para los poseedores de esta versión premium, de esta edición premium, desde el día viernes, ¿vale? Junto con estos otros aditamentos que tenemos, que es el juego, precisamente Forza Horizon 5. Tenemos la expansión 1, la expansión 2. El pase de autos, un paquete de bienvenida y una membresía VIP. Queda cada cosa, ahorita lo vamos a revisar, ¿sale? Entonces, dentro de las opciones para el juego completo tenemos esta. También hay un tema súper relevante, impresionantemente importante, que es Xbox Game Pass. ¿Por qué? Porque con Xbox Game Pass tienes acceso a la edición estándar, ¿vale? Desde Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Game Pass para PC o Xbox Game Pass para consola, ya tenemos acceso a este juego, ¿vale? Lo único que tienes que hacer si tienes la suscripción activa es entrar al apartado de Game Pass, buscarlo e instalarlo. Aquí obviamente lo estamos viendo en el detalle de consola, pero también lo vamos a tener disponible en PC y pues con Ultimate, con Xbox Game Pass Ultimate en ambas plataformas. ¿Vale? También es importante mencionarles que este juego incluye la tecnología Play Anywhere. ¿Qué es esta tecnología? Bastante sencillo, es si tú juegas en tu computadora y llegas hasta cierto punto, ese avance se va a ver reflejado cuando lo juegues en tu consola, siempre y cuando sea el mismo usuario. Es decir, en cualquiera de las dos plataformas vas a poder estarlo jugando y el avance se va contigo para cualquiera de las dos. ¿Sale? Ahora sí, creo que va a ser importante y relevante ver el juego andando, ¿no? Entonces, aquí no sé por qué pasó esto. Déjenme, me voy para acá. Debería de estar cargando en este momento. Ahí va. El juego no lo vamos a agarrar desde cero porque ya el viernes, afortunadamente tuvimos un espacio para jugar. Pero aquí ya podemos ver un poquito más de fondo qué es lo que incluye Forza Horizon 5. ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va? ¿Vale? Entonces, de inicio, lo importante es saber que estamos en México. ¿Sale? Si estamos en México, vamos a tener acceso a diferentes estaciones, diferente tipo de terreno. Aquí vemos el desierto, junto con este automóvil que justamente se presentó junto con Forza Horizon 5. Y
El primer punto donde llegamos es a nuestro taller. ¿Qué es nuestro taller? Es el lugar en donde vamos a tener nuestra colección de autos, en donde los vamos a poder tunear, donde los vamos a poder pintar, etcétera. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya me voy a mis autos y estos son los que tengo disponibles. ¿Sale? Dentro del paquete premium, justamente como les comentaba, tenemos algunas colecciones de autos. Ah, bueno, aquí vemos, es una planilla completa. Esto se me figura mucho a estos libritos de estampitas que, digo, por lo menos aquí en México, se ponen súper de moda cuando hay algún mundial o algún evento, importante. Luego, luego salen los álbumes, con los sobrecitos para juntar estampitas y jugar justo con este tema. Dentro de mi festival tenemos otra de las cosas que a mí por lo menos me hicieron muchísimo sentido y realmente me hacen sentir orgulloso de colaborar con esta empresa, que es la personalización ya más a fondo de nuestro personaje. Podemos elegir entre hombre y mujer. Aquí no vamos a poder cambiar que los ojos, el color de piel, son personajes que ya vienen precargados. Lo que sí vamos a poder elegir es el cabello, el color del cabello y este tema de la prótesis, ¿vale? En el mundo tenemos alrededor de 1 billón de personas con capacidades diferentes. Entonces, está buenísimo que Microsoft lo tome en cuenta para precisamente tener. Hola, Jennifer de Chile. Hello. Justo este asunto de que realmente demos con el ejemplo que queremos que todos jueguen. Xbox tiene una misión, y de hecho no Xbox, Microsoft. Microsoft quiere que todos nosotros como jugadores juguemos con quien queramos, en el dispositivo que queramos y el juego que queramos, sin importar nuestras capacidades, ¿sale? Entonces, eso, como les digo, me hace sentir sumamente orgulloso de colaborar con esta marca y ver esto ya en un ejemplo claro y concreto como esto es fantástico. Después, el tema de identidad. Creo que estamos en una época en donde todos nos sentimos únicos, en donde somos únicos. Y pues bueno, qué mejor forma también de poderlo reflejar en un juego. La voz y la parte de la ropa. Aquí lo cierto es que la gran mayoría tiene ahorita costo. Conforme se vaya desarrollando el juego, vamos a poder desbloquear algunos. Aquí lo que puedes comprar de inicio son los ítems frecuentes. Hay nada más uno exclusivo, que no vamos a gastar nuestro dinero en ropa ahorita. Tenemos también algunas chamarras, vestidos, para las piernas, los tobillos, los tenis, botas, sandalias, lo que gusten, sombreros. Miren, aquí vámonos. Este está gratis, entonces nos vamos a poner con un casco de astronauta, unos lentes, no tenemos, cubrebocas, que ahorita hay máscaras de lucha, estamos en México, obviamente va a haber máscaras de luchadores. Tenemos lo que queramos poner justamente en la parte de la muñeca, unos guantes para las manos, son poquitos. Y, ah, miren, aquí completamos. Nos vamos a vestir completamente de astronauta. Hasta cromado el traje, qué barbaridad. Y los emotes para. Ah, justamente para empezar, esto está muy acelerado. A ver, cuando alardeamos y para Victoria, vámonos con este clásico, ¿no? El de corazón. Muy bien, pues entonces. También tienes la oportunidad de elegir tu nombre. En el transcurso del juego te van a llamar por donde, como elijas. Puede ser por nombre o como un apodo. Aquí está, en esta sección de tu nombre. Tenemos una lista impresionante. En Forza Horizon, esto sí no me gustó. En Forza Horizon 4 sí estaba Paco, tal cual. Aquí no está. Por algo debe ser. Debemos de ser muy poquitos Pacos en el mundo. Cosa que no creo, pero bueno. Sí, nos sacaron. Está Frank, Francisco, evidentemente, y la parte de los apodos. Brown, cadete, capitán, cosa, tenemos halcón, hombre de la noche, jefe maestro, obviamente. Entonces, podemos elegir el que queramos y también lo vamos a ir viendo dentro del juego. Ahora, una vez que nos salimos del taller, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues realmente a nosotros en el Festival Horizon. Y aquí es lo que tenemos que entender de inicio. ¿Qué es el Festival Horizon? Es un festival donde se van acumulando diferentes carreras de muy diversos tipos para crear, generar puntos, ir comprando coches, puedes comprar casas. ¿Y por qué es importante comprar casas? Me voy a ir al mapa. Esto es espectacular. Es parte de lo que tenemos muy en mente en Microsoft, que justamente es dar más diversión, ¿no? Poner más posibilidades de juego a nuestros jugadores, a nuestros usuarios. Y el mapa es gigantesco, gigantesco. Como en la mayoría de los juegos con mapas, tenemos la opción de viajes rápidos, pero no a todos los lugares.
Y el chiste, pues evidentemente también es ir descubriendo caminos, porque en los diferentes caminos vas a encontrar diferentes tipos de eventos. Entonces, aquí ya iniciamos, abrimos una primera base de nuestro festival, que es el main stage, por así decirlo, de un festival, y nos están dando la opción de irnos o a tomar una foto o a buscar un bocho. Evidentemente vamos a elegirnos al bocho, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es simplemente buscar el punto donde quieres llegar, presionamos A y ya te marca el camino. Regresamos y en automático nos van a salir las flechitas para seguir en la ruta. Aquí en la configuración. ¡Ah! Ya me chocaron porque estoy en vivo. ¿Cómo es la gente y no se fija cuando va uno pasando? Las flechas azules nos indican básicamente acelera, métela a fondo. Y cuando se van poniendo amarillas hay que desacelerar y evidentemente rojo es frenar. Dependiendo de la dificultad que quieras, puedes dejar todo el camino sin ningún tipo de notificación, dejarla activa completamente, que es el método más sencillo, o hacer únicamente, o que te marquen solamente las curvas, que va de amarillito a rojo. Entonces aquí, este automóvil es el que me dan de inicio. Bueno, te dan a elegir entre un Corvette, una Bronco y este Supra. Elegí el Supra. Y bueno, vamos a este primer evento que ahorita veremos de qué se trata. Pero si no me equivoco, seguramente me van a poner a buscar un bochito en algún punto del camino, en alguna parte del mapa. Hola, Eduardo. Sí, justamente, la verdad es que si me preguntas a mí, no hay ningún otro juego mejor que Forza Horizon. Me la puedo pasar montones de horas jugando esta cosa. Lo cierto es que Horizon 4 todavía lo tengo activo, o sea, tengo un montón de tareas sin concluir, muchísimos campeonatos todavía medias. Entonces, si Forza Horizon 5 es el mayor Forza, el Forza más grande, Forza Horizon más grande hasta ahora, híjole, la cantidad de contenido va a estar buenazazazo. Ok, entonces para el bocho nos van a ir a hacer a algún lugar con algún sprint de contratiempo. Ok. Otra cosa que creo que es importante mencionarles. La calidad, obviamente, no se las puedo mostrar en 4K porque pues no tengo una capturadora 4K, así de sencillo. Pero lo que sí es que toda la experiencia de juego que están viendo es con una consola Xbox Series X. ¿Vale? Entonces los tiempos de carga son prácticamente. Bueno, los tiempos de carga rápida son precisamente eso, rápidos. La experiencia en cuanto a la cantidad de tiempo que te puedes pasar en menús o para sacar un coche o irte de un lado a otro, la verdad es que es mínima justamente por la experiencia de nueva generación. Van a tener la misma experiencia Xbox Series X y Xbox Series S. En términos de carga, sí, por una cosa que se llama arquitectura de velocidad Xbox, que justamente lo que hacemos en Microsoft es programar y producir absolutamente todos los elementos dentro de la consola para que todos, absolutamente todos esos elementos funcionen al 100%, ¿vale? Y si funcionan al 100%, la experiencia va a ser buena. La diferencia entre una y otra consola van a ser los visuales. Series X te da el juego a 4K y Series S no te puede sacar 4K, pero te da unos excelentes 180p y a 30 frames por segundo. Ya más adelante vamos a platicar de eso, que me acabo de poner un poquito técnico. Hola Carlos, desde Colombia. ¿Qué tal, amigos colombianos? Muy bonita ciudad Bogotá. Bueno, aquí estamos. Me veo bien chistoso de astronauta. Y bueno, ahí está un fabuloso bocho. Es uno de los autos emblemáticos, bueno, no emblemáticos, pero lo relacionamos mucho a los mexicanos, porque en la capital de México, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, en serio, mucho tiempo, los taxis aquí eran, en su gran, gran mayoría, por no decir 100% todos, bochitos, de diferentes colores, en diferentes momentos, pero la gran mayoría eran bochos. ¿Qué pasó con todos esos? Aparentemente están distribuidos por toda la extensión territorial de México, pero era sumamente relacionado con nosotros. ¿Por qué? Porque también se ensamblaban aquí, se fabricaban acá. Y miren, aquí hasta nos están haciendo llevar el bochito
al taller en una grúa. Esto está buenazo porque más adelante también te ponen a manejar ciertos camiones. De hecho, hay eventos donde te dicen específicamente, oye Paco, para que puedas sacar 3 estrellas aquí o que puedas ganar ciertos puntos o ciertas cosas como coches, necesitas cumplir este evento, pero lo tienes que hacer con un camión o con un automóvil, no sé, una SUV o con un sedán o con un compacto o con un coche de rally. Entonces, dependiendo los eventos y dependiendo el coche que tengas, pueden ir cambiando los premios. Puedes tener acceso a más y distintos premios dependiendo el automóvil que elijas para competir. Aquí, evidentemente, vamos un poquito lento. Espero que no se lleve la hora completa porque dice que el tiempo total son. ¿Me van a hacer brincar? Mejor pasamos, ¿verdad? Y ya me estaba yo volteando. Bueno, no dice que está a 1 kilómetro, pero está marcando 8 minutos, eso me sacó de onda. Pero no, vamos a llegar mucho antes. Otra de las cosas que está súper padre con Forza Horizon es el tema de los efectos con el cambio de clima. Por ejemplo, aquí no sé si alcanzan a ver las gotas en nuestro pues parabrisas. Lo cierto es que el efecto es fenomenal. Quien ha manejado y le ha tocado algún tipo de lluvia o que le caiga agua, sabe y se va a dar cuenta inmediatamente de la calidad gráfica de esto por el simple hecho de cómo se ven las gotas de agua. Está espectacular. Y bueno, ya vamos a llegar a nuestro destino. Como lo pueden ver en la parte de abajo a la izquierda, tenemos un mapa que nos va a marcar el camino y qué tan cerca estamos o lejos de nuestro objetivo, de nuestra meta. Hola Brandon, saludos Costa Rica. Siempre he querido ir, no he tenido oportunidad. Bueno, aquí ya completamos el capítulo del bocho. Lo que sucede en Forza Horizon, tenemos también muchos eventos de autos abandonados o de autos por descubrir. ¿Qué sucede? Estás por el mapa y te llega un rumor de auto abandonado. Oye, hay cierto coche junto a la cascada por el norte o junto a la casa de no sé qué cosa. Ya, ahí tienes que ir a buscarlo, ¿no? Entonces, ya que lo encuentras, se va al taller y se va a tardar un tiempo en reparar. Lo cierto es que hasta este momento, hasta esta fecha, no he tenido ni de cerca idea de qué depende que se tarden o no algunas cosas. Pero una vez que te van dando los automóviles abandonados, pues los puedes utilizar, configurar para irte a diferentes, ¿cómo se llama? A diferentes eventos. Entonces, miren, aquí para revisar, todos estos que tienen una banderita, en azul tenemos circuitos, este también es un circuito. Acá tenemos en verde cross country. ¿Qué es cross country? Básicamente sprint por todo terreno, ¿no? Y también vamos a tener un sendero que es también como todo terreno, pero más enfocado como a rally. Hay un camino fijo, no tienes que ir por montañas o crear caminos de la nada. Y tenemos también estos circulitos, esto que está en rojo, que son atracciones de relaciones públicas. ¿Por qué le dicen de relaciones públicas? Porque dependiendo qué tan rápido pases en un radar de velocidad o qué tan rápido vayas y acumules velocidad en una zona de radar o qué tantos puntos juntas de derrape, te van dando precisamente puntos, le vas dando popularidad al festival y vas avanzando con la campaña. Entonces, quizá por aquí me voy a ir a esta pista de aceleración. Vamos a checar tantito, pero. Ahí estamos. Aquí aparentemente. Ah, bueno, qué bueno que lo tengo aquí a un lado. Me voy a ir a este letrerito que están viendo en pantalla. Estos letreros son de experiencias. Hay un montón en todo el mapa. Lo que vas haciendo es acumular puntos que también puedes ir ganando dentro de carreras. Aunque pierdas, haces acumulación de puntos. Pero realmente lo que vas haciendo es juntar pues experiencia para desbloquear algunas cosas. Entonces, por acá, como les había comentado, ya elegimos un evento, nos está llevando el camino. Y también vas acumulando puntos por descubrir caminos. Cada pedazo de terracería, cada autopista, cada calle en una ciudad que vayas recorriendo se va desbloqueando. Y cada cierta cantidad te va dando un poquito más de puntos. Entonces, ya aquí, ¡pum! Disculpen ustedes. Ignacio, ¿qué tal, Nacho? Bueno, antes de irnos aquí a la pista de velocidad, vamos a ver si podemos cambiar un coche por algo un poquito más potente, porque el Supra está bueno, pero creo que no están para ver un Supra. Hay que ver alguna cosa más contundente, ¿no? Más poderosa. Denme un segundo.
Y aquí, miren, tenemos varios autos ya acá. Y esto que están viendo en pantalla, esto azulito que salió en la parte de abajo, son logros. Si saben qué son los logros, pónganlos aquí en los mensajes. Ahorita lo vamos a tocar, pero me gustaría saber cómo lo interpretan ustedes. Entonces, tenemos aquí también la colección de autos, que es, como les decía, esta onda tipo álbum de estampitas. Y miren, ya tenemos acceso a estos automóviles. ¿Por qué tenemos acceso a estos automóviles? Porque esta versión que estamos jugando es la versión premium. Como les comentaba, tenemos un paquete de automóviles, tenemos un paquete de bienvenida que justamente nos dan acceso a estos coches. Entonces, lo que podemos hacer aquí es salirnos y miren, también esto está súper cool. Dependiendo de los fabricantes, si tienes o completas los coches de cada fabricante o algún específico, vas desbloqueando premios adicionales que pueden ser puntos de experiencia, puntos de Forzatón, ahorita les explico qué es eso, y coches exclusivos. ¿Vale? Entonces, si nos vamos hacia atrás, ahí en el taller, gracias, también tenemos vale para ropa, tenemos muchas cosas. Aquí en este tema de mis autos, aquí es donde sí voy a ver mi. ¡Ah, caramba! Ah, es que me quedé en mi colección de autos. Ah, disculpen ustedes. Aquí tenemos ya nuestra colección, ¿sale? Entonces, creo que afuera hay una de aceleración y tenemos, por ejemplo, esta camionetita X5, tenemos de 10 de manejo, aceleración 10, 10 de aceleración desde 0 y velocidad de 8. Tenemos aquí un Corvette, que la verdad es también buen automóvil, un Charger, que también es súper bueno, la Bronco, que les decía, Ford de Rally, la verdad es que es buenazazazo. Y vamos a tener también Porsches. Miren, este está bueno y tiene velocidad de 10. Vámonos con este para hacer una de relaciones públicas de aceleración. Y bueno, justamente en el taller, como les decía, van a poder configurar todo su automóvil. Y esta es una de las cosas que también tiene Forza a comparación de otros automóviles de carrera. Como todos los automóviles están licenciados dentro de este juego, lo que tenemos es una vista al interior, al exterior, súper detallada. Entonces, evidentemente, mientras mejor sea la definición, mientras tengas más potencia en tu consola o en tu PC, pues se va a ver mucho mejor. Aquí ya entramos al carro, vamos a salir y en automático ya quedamos afuera y le podemos seguir dando vueltas, ¿vale? Entonces, mejor vámonos a las carreras para seguir viendo lo que nos interesa, ¿no? Y bueno, como les decía, ya una vez que sales de taller, estás aquí afuera del festival. Y luego, luego, me parece que debe de haber un tipo de evento. Sí, ahí hay uno. Que es efectivamente al que veníamos. Que es una carrera de aceleración o de radar. Aquí ya vamos. Pa, 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 y a ver cuánto llegamos. A 296 kilómetros por hora con este radar. Y vamos a ver cuántas estrellas. Una, dos. ¡Wow! ¿Cómo podemos saber cuál es la velocidad a la que nos van a dar 3 estrellas? Nos vamos al mapa, nos posicionamos sobre cada uno de los eventos y ahí vamos a tener. Para 1 estrella, 104 kilómetros por hora, 241 para 2 estrellas y 329 para 3 estrellas. Creo que lo podemos lograr, a lo mejor en otro coche, pero ahorita lo vamos revisando. ¿Sale? Esto, y es así con cada una de los eventos que se ven en el mapa. Simplemente eliges, llegas y lo empiezas a correr. ¿Va? Ahora, en la parte de menú de Start, aquí, por ejemplo, miren, ya nos están anunciando que nos dieron un Senna 2018, el Porsche que ya habíamos visto. Vamos a tener también sorteos. Dependiendo de la experiencia que vayas haciendo y que los puntos que vayas obteniendo, te van a ir dando acceso a diferentes sorteos y super sorteos. Primero a los sorteos, que es desde ropa, coches, créditos para comprar carros o ropa. Aquí nos ganamos ya un Charger, que es súper buen premio. Retiramos y podemos girar otra vez. Y con A es 5.000. Poquito es bueno. De poquito en poquito se llena el jarrito, ¿verdad? Y tenemos el claro centro de mensajes, donde nos van a llegar notificaciones, las noticias de toda la parte de conectividad, de algún issue que se presente y un par de regalos. Aquí tenemos un Corvette, que es justamente el que. Ah, no, es otro distinto. Vamos a tener dos Corvettes entonces. Y los super sorteos VIP de regalo. Estos son los super sorteos. Son 3 sorteos en uno. Entonces tienes más posibilidad de ganar cosas. Miren, esa ahí ya valemos la pena. 175 mil créditos, 35 y un gesto. Y tenemos otros 175 y 2 gestos.
Los cuadritos que están en amarillo son los premios legendarios, o sea, son los que son difíciles de conseguir. Mientras más juntes de esos, evidentemente vas a tener más opciones de personalizar a tus personajes y a tus automóviles. Entonces, no sé por qué me salí. Dentro de las opciones que tenemos, ahorita lo que hay que hacer es ir ganando puntos. ¿Por qué? Porque el chiste de Forza es expandir el festival. Justo como quizá quien haya ido a algún festival de música o de distintas temáticas, en todos los festivales se tienen pues diferentes atracciones, ¿no? Quizá tenemos un festival, bueno, un escenario principal que sería este, y tenemos escenarios secundarios. Hay que ir juntando experiencia y puntos en carreras para justamente liberar los otros escenarios que podemos abrir dentro de Forza Horizon. Aquí, para no estar dando vuelta súper mal en cualquier cosa, vámonos y... Bueno, ¿saben qué? Vámonos mejor a una carrera. A ver qué tal. Espero no dar pena. Este va a ser un circuito. Y si doy pena, por favor, no me juzguen. Estoy tratando de dar mi máximo. Estoy dando todo lo que puedo para jugar bien o decente y estar hablando al mismo tiempo. Entonces, ya aquí vamos. Y también cosas que están súper padres dentro de Forza. Hay como que espacios para todo, ¿no? Aquí tenemos una parte como de pistas que seguramente nos van a poner a dar un par de vueltas en este circuito. Y miren, aquí tenemos diferentes situaciones para una misma, para un mismo evento. Tenemos este primero que dice Festival Horizon México presenta, Circuito Horizon México, como una vuelta, como una competencia normal. Y después tenemos otro que está destinado únicamente para automóviles buggies. ¿Vale? Es como les decía, podemos completar este y sumamos puntos, pero también podemos completar este, vamos a sumar puntos y podría asegurarles que nos va a dar un premio relacionado a la parte de buggies. Entonces, vámonos con este primero y vamos a darle la vuelta con... ¿Cuál traíamos? Este Taycan Turbo, ¿verdad? Vamos a ver qué tal se pone el asunto. Y bueno, ya que vayamos iniciando, tienes dos posibilidades. Bueno, tres posibilidades de iniciar cualquier evento, que sean carreras, donde haya más participantes. Lo puedes hacer de manera individual, justo como lo hice yo ahorita. Lo puedes hacer de manera cooperativa en algunos casos para invitar amigos y lo puedes hacer jugando en línea. Es parte también de lo bonito que tiene Forza Horizon, que puedes elegir de cualquier punto, ¿vale? Entonces aquí ya le damos en iniciar y déjenme, me voy para que se vea a cámara completa el juego. Y arranqué pésimo. Ahorita voy a tener que hacer muchas cosas que no estoy dispuesto a, ¿cómo se llama? A aceptar. No es que sea malo, es que como arranqué mal, pues tenemos que aplicar las gandallas, ¿verdad? Pero bueno, es un juego. También otra de las cosas que creo que es súper relevante entender entre Forza Motorsports y Forza Horizon es que este juego es realmente para divertirse, ¿no? Forza Motorsports no es que no sea un juego para divertirse. Pero en realidad es un simulador. Y ya cuando metemos esa palabra en la oración, se vuelve un poquito más, más detallado, mucho más brusco. ¡Con permiso! Y justamente ya salió Paco Terminator. Y digo, Forza Motorsports es también uno de los juegos que puedo jugar por días, por horas, por años, que lo he jugado literalmente. Pero es una sensación diferente la que te da Horizon. Realmente no se fija tanto en el hecho de que, por ejemplo, ya con este choque que hice hace un par de segundos, la verdad es que en Forza Motorsports probablemente ya no podría ni siquiera circular. Mi dirección, mi fascia, la suspensión, las llantas estarían destrozadas. Lo puedes configurar, pero no es parte de la experiencia de Forza Motorsports. ¿Cuándo? Si es la experiencia de Forza Horizon. Justamente está hecho y es un juego a mundo abierto para que tengas posibilidad básicamente de irte por donde quieras y hacer básicamente lo que sea. ¿Vale? Entonces también hay que considerar que aquí tengo la configuración fácil y afortunadamente ahorita no lo voy a cambiar porque, como les decía, si hablo y juego, no sé qué tanta pena vaya a poder dar. Pero bueno, entonces también otra de las cosas que son buenas y que tienen todos los juegos de carrera son los tipos de cámara que podemos activar. Aquí desde el carro, donde se ven nuestras manitas acá manejando, donde estamos directamente desde, el parabrisas básicamente, y donde ya salimos por encima del cofre.
Tenemos una donde tenemos a ras de fascia, una primera toma trasera y un plano base abierto, que es con la que usualmente juego. Entonces también, si están acostumbrados a jugar los juegos de automóviles con diferentes vistas, no es un tema que vaya a tener algún tipo de problema con Forza Horizon 5. Con el pad derecho, lo que podemos hacer es cambiar las cámaras. Y lo que acabo de hacer es rebobinar. ¿Qué es el rebobinado? Es justamente para aquellos jugadores como yo que quieren irse tranquilos, que no están buscando algo más de competición, que quieren sumar y sumar puntos. Esta opción es dándole, bueno, presionando el botón Y dentro del control, nos vamos a ir para atrás y después con A empezamos desde ese punto que elijamos. ¿Por qué? Porque va a haber jugadores, sobre todo quizá los pequeños, que tengan este tipo de situación, ¿no? O sea, no buscan competir, quieren mantenerse en primer lugar, etc. Entonces, tenemos opciones para también todas las edades, para entender este juego que realmente es súper sencillo. Y aquí, permítanme, justo ya voy a terminar. En la parte superior, igualmente, como en todas las carreras, tenemos las métricas, ¿no? Estoy dando la tercera vuelta de 3, voy en la posición, iba en la posición 1 de 12, aquí seguramente me van a dar la vuelta porque ya estamos terminando, a menos que haga algo muy, muy bien o muy mal, justo como esto que acabo de hacer, y creo que ya, si no me equivoco, me falta nada más una vuelta. Entonces, básicamente, conforme más eventos vayas terminando, vas juntando más puntos y vas a poder ir abriendo más experiencias. Vamos a ver si completando esta carrera ya me dan acceso a la parte de ir abriendo más opciones del festival. ¡Hola, Alex! José, efectivamente, entre eso y la verdad es que no es por ser fan ahorita, por irme con con toda la onda de la Fórmula 1. Hace mucho tiempo, sí era como que muy seguidor de las carreras, pero cuando ya empecé a trabajar y todo eso, el levantarme temprano los domingos tampoco me gustaba y le dejé de perder. Pero en ese entonces había un corredor, no sé si lo ubiquen, de nombre Kimi Raikkonen, y era un poquito medio sucio el condenado, pero me gustaba muchísimo cómo conducía. Era no violento, era muy agresivo, pero la verdad es que era un caballero al volante. Entonces aplico las de Kimi Raikkonen, que por ahí le sufrió en algún momento uno que otro mexicano con él. Bueno, entonces vamos a ver cómo andamos con los puntos. ¿Cómo puedes saber cuántos puntos llevas? Nos vamos al menú cuando lo apretamos Start y en la parte de premios, si no lo vieron aquí lo pongo nuevamente, en premios vamos a tener un catálogo completo, dependiendo qué tanto vayamos avanzando se van a ir desbloqueando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este primer punto que es México te da la bienvenida, ya tenemos un premio ahí en el cochecito, si se dan cuenta tiene un logo de un coche en la parte de arriba, eso quiere decir que tenemos una recompensa y ahí abajito a la izquierda te dice cómo canjearlo, simplemente dando a que es un Focus RS, le damos a, lo canjeamos y listo. Cuando nos salimos de la parte de los premios, ya nos dice que estamos añadiendo este taller. Y en la parte superior, dentro del panel del menú, tenemos cuántos puntos nos faltan para irnos al siguiente nivel. Nos faltan todavía 3,450 puntos. Lo cierto es que no creo que nos dé tiempo de obtenerlo en una transmisión que no se haga así de súper, súper horas. Pero si gustan, lo que sí podemos hacer es irnos a otro más, pero aquí vamos a cambiar el coche. Ahora, hay muchas personas que quizás no lo saben, que dicen, es que para cambiar el coche en Forza te tienes que ir hasta el taller o hasta el festival y cambiarlo, pero eso no es del todo cierto. En el menú de pausa, en la parte de autos, en cambiar de auto, rápidamente podemos elegir, vamos a agarrar este que es como de todo terreno. Y te dice subir al auto. ¿Sí? ¿Deseas que te lo envíen? Por supuesto que sí, gracias. Ahí se tarda nada más el tiempo de carga, que como les digo, que con Series X es rapidísimo. Y listo. No tienes que regresarte al festival, no tienes que ir a ningún punto. Desde el menú de inicio lo puedes hacer. Eso sí, desde el menú de pausa, lo único que puedes hacer es llamar al carro. No lo puedes tunear en dado caso de que quieras configurar algo de ponerle mayor potencia, cambiarle algo en los ajustes de motor, etcétera.
Lalo, con un volante mejor es la experiencia. Efectivamente, pero imagínate si de por sí estoy sufriendo, ahorita hablando y hablando y hablando y hablando y jugando, que en realidad el juego lo gana todo. Y igualmente, tema de visuales. Es espectacular cómo se ve de noche y de día. O sea, no sé si alcanzan a ver y distinguir cómo se manejan las sombras con las luces que sale desde el carro. Es justamente porque parte de los beneficios de la arquitectura de velocidad de Xbox es ray tracing. ¿Y qué quiere decir esto? Se preguntarán. Oye, Paco, ¿qué es ray tracing? Es una tecnología que pone diferentes puntos de luz para que diferentes puntos de luz para que se creen mejores sombras y efectos de reflejos, etc. Miren, aquí está, y de hecho estaba equivocado, no son nada más tres opciones. Para cualquier evento van a tener una opción individual, que es la que voy a sacar, un modo cooperativo para jugar con los amigos, jugador contra jugador, rivales, que aquí rivales es, jalas información de los avatares de otras personas a nivel mundial y compites, digamos, contra sus fantasmas, ¿no? Aquí te puedes encontrar quizá jugadores que no tienen mucha habilidad, que realmente es fácil vencer, y otros que definitivamente son unos monstruos que se la pasan jugando seguramente Forza Horizon 23 horas al día, diario, entonces está súper complicado ganarles. Y crear ruta. Sinceramente nunca he creado jamás una ruta porque, como les digo, me quiero relajar, no quiero pensar mucho, pero me voy a dar la tarea para saber cómo es, sinceramente. Entonces aquí me voy a la parte individual y, como les decía, es otro tipo de carrera. Este es un sprint y vamos a pasar por, como se ve, yo creo que por agua, unas lagunas, cascada, veremos a dónde nos lleva esto, ¿no? Y vamos a agarrar igualmente, ¿les parece bien esta? Que es con la que estábamos, con la que llegamos por acá. Alex comenta justamente de los detalles visuales, es lo que les decía, y obviamente la presentación antes de cualquier evento. Ya ando yo vestido de astronauta, es una chulada esto. Y bueno, entonces, de igual manera, aquí estás formado. Vas a iniciar mientras cojas un evento individual, siempre desde la última posición. Cuando eliges un evento en línea, ahí va cambiando dependiendo cuál sea tu experiencia, tu estatus, etc. Entonces, aquí creo que todos tenemos el mismo carro, y si no, el mismo bastante parecido. Por ahí, no sé, esto me recuerda muchísimo a este tipo de carreras. En Forza Horizon 4 hay una parte. ¡Ah! Ya me voy a salir. Es importante ir dentro de las banderitas estas verdes que se ven. Un evento así lo haces con el Warthog de Halo. Y de hecho, el Warthog también está disponible en este juego para comprarlo o ganarlo dentro de los sorteos o como premio de algún evento. Que más adelante supongo que se va a desbloquear. Seguro, seguro, seguro. Una vez que salga Halo Infinite al mercado, vamos a tener un par de eventos en Forza Horizon que sean relacionados a Halo y al Jefe Maestro. Se los aseguro. Bueno, entonces aquí vamos. En la parte superior de cada automóvil ves el lugar en el que están. Obviamente yo voy en cuarto. Tengo adelante el 321. Y aquí, ¡au! Por más que hago el intento, voy súper mal. Y eso que está en fácil, ahí disculpen ustedes la pena que estoy dando actualmente. Aquí nos vamos a poner. ¡Uah! Vámonos. Ya vamos remontando, ya estamos en tercero. Pero vamos a la mitad de camino, entonces hay que meterle más. Esto es otra de las cosas súper geniales de Forza. Los vuelos. Realmente, o sea, están súper buenos, bien, 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 bien detallados por la parte visual. Evidentemente, como les decía, la parte de la física quizá no es, bueno, no quizá, no es para nada relacionado a la realidad porque no es el objetivo en sí de esta versión de Forza, ¿vale? Y aquí yo creo que ya lo voy a rebasar, efectivamente, nada más el chiste es que no me salga yo de dentro de las banderitas estas, seguimos el camino, ya pasamos por un poco de bosque, agua. Como que le dimos la vuelta a una ciudad y ahorita vamos como que de regreso. Entonces, es lo que les decía, estos cross country son realmente para atravesar el país, como su nombre lo indica, y encontrarnos diferentes climas y diferentes aspectos. Esto nos va a volver a sumar puntos tanto de experiencia como puntos de premio para seguir avanzando. Te va diciendo en qué lugar quedaste. Ojo aquí, no necesitas quedar en primer lugar para ganar puntos, ¿eh? Puedes quedar en décimo, en octavo. El chiste es simplemente que el primer lugar va a acumular más puntos, mientras los de abajo van a acumular menos. ¿Sale? Y aquí lo cerramos y vamos hacia adelante.
Hola Luis, fíjate que sí estamos dando, más bien dicho por ahí, chécate porfa que tengas todo habilitado para checarlas, para tener las recompensas de las acreditaciones. Si tienes algún problema, es zhelp@adobe.com, ahí te pueden echar la mano, pero sí las tenemos habilitadas. De hecho, justamente es algo que he estado revisando con el equipo de capacitación de toda la TAM esta semana, pero cualquier duda, cualquier comentario que tengas y cualquier apoyo que necesites, es zhelp@adobe.com. ¿Vale? Entonces, como les decía, vamos a ver cuántos puntos. Sí va a ser bastante tedioso hacer todos los puntos ahorita, pero estos son los planos principales. Ahora, estoy dentro de ese talatam. ¿Vale? Voy aquí a irme, justo quizá para adelantar un poquito. Y aquí, con toda confianza, amigos y amigas, quien guste agregarme para jugar un rato y que de vez en cuando me vayan encontrando. Mi gamer tag es Mel Shankar, ¿sale? Aquí obviamente lo voy a cambiar porque ya llevo algo más adelantado por la parte del juego para mostrarles de qué va todo lo que llevamos, que evidentemente el fin de semana me puse durísimo a darle para conocer el juego, ¿eh? No tanto porque me guste, sino porque justamente mi función y parte de lo que tengo que hacer es hablar de ello y hay que conocer las cosas, ¿verdad? ¿Cómo sufro? Luis, Juan, los detalles gráficos, perfecto. Luis, entonces seguramente debe de haber algo probablemente con tu verificación de empleo o con tu cuenta, ¿eh? Nuevamente, manda por favor un correo a EZHelp, E de Ernesto, Z de Zona, H de Hotel, E de Ernesto, L de Leche, P de Pedro, @adobe.com. Y espero que te puedan ayudar porque entonces sí sería cuestión de revisar tu cuenta. Si lo has hecho, si tienes verificación de cuenta activa, de verificación de empleo activa, también eso hay que revisarlo. Bueno, ya estamos en mi perfil. Como les decía, ahora, ¿vieron cómo se veía el mapa hace 3 minutos con el de ese Talatam? Vean lo que hay ahora. Tenemos muchísimas, muchísimas opciones. ¿Sale? Esto son horas y horas y horas de juego. Y no solamente como por tener un evento, por tener un solo evento, sino como les decía, cada evento puede tener diferentes versiones para ganar diferentes cosas, acumular diferentes tipos de puntos. Aquí tenemos parte de los autos, ¿cómo se llama? Abandonados. Y esto que les decía de los premios, se van desbloqueando diferentes cosas dependiendo cómo vayas avanzando. Evidentemente, tienes que cumplir con diferentes carreras, con romper temas de relaciones públicas, abrir eventos. Y esto de abrir eventos es de lo importante. Aquí me voy a la parte de la que les decía, de premios. Pero aquí ya tenemos habilitado esto que dice Aventura de Horizon. ¿Qué es esto? Básicamente el orden de la campaña. ¿Vale? En este orden de la campaña, lo que vamos a hacer es. Perdonen. Tenemos diferentes temas. Por ejemplo, que es el Main Stage, que dice Festival Horizon México, tiene cuatro diferentes pues subtemas, ¿no? Apex, que quiere decir Road Racing, que son carreras en pista, tiene tres temas distintos. Wilds, que es Dirt, que es justamente el campo traviesa, tiene cuatro eventos distintos. Baja, que son con buggies, que es Cross Country también, tiene cuatro eventos distintos. Rush, que se trata de conseguir puntos en todas estas acrobacias, en temas de velocidad, en saltos, en derrape. Tiene tres que ya se cumplieron. Y tenemos también una escena de carreras callejeras, que también estamos por acá. Conforme vayas teniendo puntos, te van dando oportunidad de ponerle un sellito a cada uno de estos circulitos. Y para tener el sellito debes de completar cierto tipo de eventos. ¿Vale? Más adelante vamos a tener más contenido sobre eso para que lo puedan ver. Tenemos también una cosa que se llama maestría de auto. ¿Qué es esto de maestría de auto? Conforme vayas jugando con diferentes automóviles, yo aquí estoy jugando con el Lamborghini Centenario que fue. A ver, ¿en dónde salió el Lamborghini Centenario? ¿En qué Forza Horizon o en qué Forza Motorsports? ¿A quién se anima a ponérmelo ahí en los mensajes? La verdad es que a mí, yo me acomodé mucho con este coche por el tema de que es muy, 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 muy estable. Entonces, justo para darle velocidad y alcanzar a hacer más temas. Correcto, Luis, en el Forza Horizon 3.
Entonces, también otra de las cosas que contempla Forza es si juegas Forza 1, si juegas Forza 2, si juegas Forza 3, te van dando coches que están relacionados a este juego. Entonces, como yo he jugado todos los Forza, realmente desde el principio me dijeron, ok, aquí tienes tus premios de lealtad y me dieron los carros que son los insignia de cada uno de los Forza. Y estos puntos de maestría son para mejorar cada uno de los coches. Conforme vas haciendo cosas y acumulando puntos, también vas acumulando puntos de maestría de automóvil que los puedes ir gastando justamente para acumular más puntos conforme vas derrapando, o si tu bono de velocidad puede durar más o menos, o de repente las cadenas para sumar puntos se detienen cuando chocas. Hay una opción que es esta, la más cara, para que aunque choques no te rompan tu cadena de puntos. Entonces, son cosillas que le van dando muchísima vuelta a los juegos. Y tenemos felicitaciones totales, eso no lo había visto, no sé por qué, de que sea. Centro de mensajes, esto sí es nuevito. Y, ah, bueno, tenemos, esto también está súper cool. En los autos abandonados, déjenme ver si me puedo ir, puedes regalar tus coches a diferentes personas. Déjenme ver si hay uno por acá, aquí hay uno cerquita. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca Forza Horizon es ser un juego social. Entonces, yo sé que esto no debería de ser. Voy a meter mi Lamborghini aquí a terracería, nada más para saber que, para llegar más rápido. Y es como les digo, o sea, quizá en un Forza Motorsports hacer esto ya en automático, suspensión rota, dirección rota, todo perforado, tienes que cambiar las llantas, ya no puedes circular. Pero pues la experiencia con Horizon es completamente diferente. Entonces, vientos, pues, tú eres de los míos, mi hermano. Justo, ¡op! Volamos y volamos y seguimos volando. ¡Pam! Entonces, junto a cada establo donde encontramos un coche abandonado, está esta opción que dice botín de regalo. En este botín de regalo te metes y de toda tu colección de automóviles, vamos a ver cuál no me gusta. ¡Ja! A ver uno bajito. Vamos con una clasificación de. El Corvette no. Un Datsun, ¿les parece? Vamos a regalar el Datsun. Nos aparece este tema de cualquiera, se lo podemos mandar a cualquier usuario, a los nuevos jugadores, a los jugadores que son frecuentes, a los nuevos miembros del Salón de la Fama, que ya hay un Salón de la Fama de Forza Horizon, y a los que generan más mapas, a los que generan más diseños. Entonces, lo cierto es que ya he mandado varios a los nuevos jugadores, pero esta es la primera vez que me mandaron una respuesta. Entonces, aquí puedes mandar un mensaje personalizado y te va a decir si quieres compartir tu nombre de jugador, o sea, Frank, yo lo tengo como Frank, o el Gamer Tag, o sin firmar. Aquí vamos a meterle el Gamer Tag y enviar regalo. Aquí te está diciendo, oye, brother, ¿sabes qué? ¿Vas a enviar esto de regalo? Olvídate de este coche de aquí para futuro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y vámonos. Y ya, el regalo enviado. Entonces, es parte de hacerlo social. Hay veces, muchas veces, que te van a salir autos duplicados. Y esta es una muy buena manera para hacer este tema social, ¿no? Sobre todo si empiezas a mandar tu gamer tag. Ya me tocó el fin de semana que una de las personas que le tocó un carro me contactó y jugamos por ahí un par de eventos en línea. Entonces, es justo el tema de ser más social. Entonces, hasta aquí voy a dejar esta transmisión. Sé que este juego da para muchas más y vamos a tener esas sesiones jugando Forza Horizon 5, pero por lo pronto me toca despedirme. Recuerden expertson.microsoft.com para tener noticias, tips, información sobre Forza Horizon 5. Ya tenemos el curso en línea y las redes sociales Expertson Latam para seguirnos, por favor. Ahí también van a encontrar información, datos relevantes. YouTube ya se viene durísimo con nuevos videos. Vamos a tener por ahí muchísima información y muchísimo, muchísimo contacto con todo nuestro equipo de entrenadores que son magníficos en toda Latinoamérica. Y solo me queda y resta darles las gracias por darme este espacio para estar con ustedes y nos vemos para la próxima. Saludos.